Excelente mañana, de regreso con los detalles del pronóstico del tiempo, la temperatura en 11 grados. El pronóstico en este inicio de semana en el estado varían un poco las condiciones, con presencia de nubosidad y también presencia de viento únicamente en algunos puntos. Por lo pronto domina el cielo medio nublado, los valores iniciales todavía bajos, así como también los valores diurnos que tienen esta ligera caída entre 13 a 18 grados, que únicamente se estará reportando para las próximas horas. Una jornada de inicio de semana que continúa con ambiente fresco. El día de mañana incluso esperamos que descienda todavía un poco más el termómetro, efectos de ese sistema frontal el número 21 de la temporada, que ha sido reforzado por una nueva masa de aire polar. El Cobijatón 2021 de Cargogas sigue cubriendo del frío a quienes más lo necesita. Deposita tu cobija en nuestros centros de acopio ubicados en estaciones Joyita, Coladero y Aeropuerto. Todas las cobijas recaudadas serán duplicadas por Cargogas y entregadas a personas que en estas épocas decembrinas sufren de las bajas temperaturas. Tú también puedes cubrir del frío a la laguna. Te esperamos. Échale la gas en Cargogas. Continuamos con los detalles para esta jornada de inicio de semana, donde la temperatura máxima, como ya la anticipaba, todavía se presenta baja, estará alcanzando apenas los 16 grados en cuanto a condiciones de cielo que nos acompañan. Nubosidad desde muy temprano, así dejando también una tarde con el cielo mayormente nublado. Por la noche, esta nubosidad también sigue dominando, la temperatura irá descendiendo hasta los 9 grados para dejar también bajas temperaturas para el día de mañana martes. Iniciamos entre 4 a 5 grados centígrados, el valor máximo alcanzando 19, la nubosidad que todavía se extiende para el día de mañana, pero sin pronóstico de precipitación. A partir de miércoles, mitad de semana, las temperaturas que poco a poco comienzan a recuperarse, un valor inicial entre 6 a 7 grados, la máxima de 23 a 24, y ya la nubosidad que comienza a disiparse, dejando ya únicamente esta nubosidad de forma parcial. Para el área de Parras de la Fuente, el cielo mayormente nublado, al igual dominando para este lunes, la mínima en 5 grados, la máxima bastante baja, únicamente alcanzando 14 grados. En el área de Durango, una mañana con ambiente muy frío, la temperatura en los 3 grados centígrados, la nubosidad también dominando desde muy temprano, la máxima un poco más favorable, alcanzando hasta 22 grados, para traer frío de nueva cuenta por la noche, 9 grados y el cielo mayormente nublado. Esta presencia de viento para el área de Matamoros, San Pedro, hablamos de rachas de hasta 30 kilómetros por hora, y el cielo mayormente nublado dominando tanto en Coahuila como Durango. Varía un poco el valor inicial, más bajo para Tlahuelilo, Nazas, Mapimí, 3 grados muy temprano, la máxima de 15 a 17, un poco más favorable la mañana. En Madero, San Pedro, Gómez Palacio y Lerdo con mínima de 9 y máxima de 16 grados. Son los detalles del pronóstico del tiempo. Excelente mañana, que descente el viernes.